¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Pues se agradezco mucho que el doctor Higuera Bonfil hoy nos acompañe en este programa. Él es profesor investigador de nuestra universidad, ha estado con nosotros en diferentes entrevistas y bueno, pues iniciando justamente esta programación de 2014, lo hemos invitado porque bueno, hace ya algunas semanas, algunos meses, él estuvo hablando de una nueva investigación que tiene que ver con ese campo que es fascinante, que es el tema de las religiones. Y particularmente es fascinante un estado en donde la diversidad religiosa es algo muy, muy sintomático de una sociedad nueva y que también, por qué no decirlo, tiene que hablar del tema democrático. Donde hay diversidad, hay cada vez más democracia, a veces no se cree, a veces se tiene que explicar, y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy, doctor Antonio Higuera. Gracias, buenas noches, Mario. Primero que nada, agradecer la invitación para dialogar contigo y con tu auditorio. Bueno, por supuesto, Quintana Roo, una de sus características es la diversidad religiosa, por un lado, que es el tema del programa, pero diversidad económica, diversidad cultural. Una gran cantidad de grupos humanos confluyen en la geografía quintanarroense con sus propias costumbres, con tradiciones distintas, que lejos de entrar en conflicto, lo que ha significado es la creación de un crisol muy, muy interesante que nos permite precisamente pasar de un escenario a otro culturalmente hablando y también en términos religiosos poder ver tradiciones que están a veces muy distantes entre sí, pero que finalmente lo que permiten es enriquecer la posibilidad de la vida en sociedad, ¿no? En sociedad. Sí, claro. Y yo creo que es un tema muy interesante, doctor, porque, aprovecho la ocasión para decir que este año, 2014, es un año importantísimo para nuestra historia local porque cumplimos 40 años. Y bueno, seguramente de eso vamos a hablar otra vez. Correcto. A mediados de año, cuando usted ya tenga ese libro. Correcto. Que está formulando para esta celebración, que es una celebración en donde tanto los ciudadanos como las instituciones debemos participar para, sobre todo para reforzar esa identidad que nos caracteriza, ¿no? En donde claro, habemos, como se lo dice, un crisol de culturas, de formas de pensar, de orígenes diversos, etcétera. Sobre estos 40 años, ¿cómo podemos explicar en pocas palabras el que un estado como Quintana Roo, un estado que presume juventud, que además de eso pues, tiene una formación, una confluencia de diferentes pueblos, de diferentes naciones? Es conocido que en Quintana Roo hay más de 60 nacionalidades distintas que se han hecho quintanarroenses. ¿Cómo es posible que pueda confluir este fenómeno en donde la diversidad religiosa de pronto se hace, digamos, la más importante en términos de el número de creencias que tenemos en el país? ¿Será esa misma diversidad de orígenes lo que esto recrea, ese comportamiento? Porque además de eso, en una de las investigaciones recientes, usted muestra cómo esta diversidad va creciendo. Claro. Es decir, hay una menor cantidad de creyentes católicos en Quintana Roo. Correcto. Yo creo que tienes razón en lo que planteas, Mario. La juventud de Quintana Roo, 40 años como Estado libre y soberano, y un poco más de 100 como entidad federativa separada de Yucatán. Separada de Yucatán, sí. Básicamente. Me parece que es parte importante de la explicación de por qué tenemos este escenario de diversidad religiosa. Bueno, al no ser una zona geográfica ocupada tradicionalmente por grupos humanos con una sola cultura o con culturas muy cercanas, como ocurre en otras partes de la península, y el hecho de haber sido y que siga siendo un escenario de colonización, donde los migrantes llegan de lugares muy distintos del país y de otras latitudes del mundo, justamente esa juventud lo que ha impedido es la creación de una tradición que se haya consolidado y por lo tanto sea repelente a otras posibilidades. Si pensamos en el occidente de México, por ejemplo, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, ahí la tradición católica es tan fuerte que justamente las opciones religiosas
diferentes no han tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque esa tradición y esa cultura está tan consolidada, sí, que finalmente es muy difícil que la gente cambie. ¿Por qué? Porque para decirlo de manera rápida, la presión social para quien se va a la heterodoxia es muy, muy fuerte. Claro. En cambio, en Quintana Roo, conforme la gente va llegando, con orígenes distintos, con tradiciones diferenciadas y con creencias religiosas propias, entonces lo más sencillo es poder llegar y entonces dar continuidad a lo que ya se trae desde niño. Y entonces no hay un problema en que en un pequeño poblado de 800 o 1000 personas se establezcan distintos templos con creencias religiosas distintas y que haya una tolerancia y una convivencia sin ningún problema, ¿no? Eso se reproduce en las localidades rurales y en las urbanas. Todavía Quintana Roo tiene muy pocas ciudades como tal desarrolladas, la gran mayoría son poblaciones rurales, por eso hago la referencia primero al campo, pero es donde mayor es el ritmo de las relaciones sociales, la cercanía es mucha, y entonces en vez de ser un problema que tú estés en una religión y yo en otra, justamente como estamos conviviendo cotidianamente juntos, nos respetamos. Y eso ocurre, pienso yo, por la juventud, porque estoy llegando, porque corté mis lazos en el lugar de origen, y entonces lo que hago aquí es mantener una serie de cosas que me son propias, que me son importantes, entre ellas la cuestión religiosa. Sí, hay una cosa que me llama la atención. Quintana Roo es un estado de diversidad en el país y seguramente hay otros. ¿Cuáles serían los tres estados junto con Quintana Roo o los otros dos estados, claro, para hablar de los tres más sí, sí, diversos, que podemos caracterizar como los estados que de pronto han tenido esa experiencia? Como no, es muy interesante otra vez la pregunta porque si bien, digamos, todo lo que es la frontera norte de México, hay una diversidad muy importante, lo cual decrece en el centro y en el occidente del país, cuando bajamos a la frontera sur, esto vuelve a pasar. Es decir, todos los estados que están en el sureste y en la península de Yucatán tienen una gran diversidad. Entonces, los dos extremos del país, el norte y el sur, tienen esta característica de la diversidad y no es casualidad que los tres estados con mayor diversidad estén en esta zona de México. Chiapas, número uno, 60 y tantos% son católicos y el resto son no católicos. Tabasco y, por supuesto, Quintana Roo. Quintana Roo. ¿No? Son bueno, Campeche tiene esta. Estos son los cuatro estados con mayor diversidad, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las religiones, aparte de la católica, que empiezan a conformar esa pirámide, esa nueva pirámide, claro, de las religiones que no son la católica, que correcto, es dominante en México? Sí. Como tú dices, sin lugar a dudas, la Iglesia Católica Romana es la más importante, sigue siendo, ya no tiene la hegemonía tradicional de pues hace 60 años para atrás, pero sigue siendo la más importante, la dominante. En sí, todos lados es mayoría, abrumadora, sí, sin sí, lugar a sí, dudas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las heterodoxias, las alternativas son de corte, la matriz cultural es cristiana, sin lugar a dudas. Hay muy poquitos judíos, hay muy poquitos musulmanes, bueno, las religiones originales, autóctonas, existen, por supuesto, en todo el país, hay más de 60 grupos indígenas que tienen sus propias creencias religiosas, sus sistemas doctrinales, pero la gran mayoría, el grueso de la disidencia es cristiana, no católica. Estadísticamente, en esta cristiandad no católica, podemos contar como cuáles. Claro, como cuáles. Claro, hay una serie de grupos interesantes. Por ejemplo, a partir de la Reforma en el siglo XVI, surgen iglesias concretas de corte luterano, de calvinistas, y que son las iglesias históricas, así se les conoce. Mucho tiempo se les llamó protestantes, pero sí, que, bueno, en todo caso tendríamos que decir protestantes históricos, que surgen siglo XVI, principios del XVII, están los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, y son iglesias que llegaron posteriormente a México, llegaron a América en distintos momentos con tradiciones propias de los países de donde surgieron, en Alemania, en Suiza,
en Inglaterra. Bueno, la iglesia anglicana justamente le debe el nombre a su lugar de origen. A su lugar de origen, claro. Pero, digamos, este grupo de iglesias históricas o también conocidas como evangélicas, está ahí, es presente, es muy fuerte, son las de mayor tradición. Pero tenemos también un grupo, yo diría que es el más amplio, numéricamente, en términos de la cantidad de creyentes, pero también en términos de las opciones institucionales. Es decir, el número de iglesias es el mayor, y esto es el grupo de iglesias pentecostales. Iglesias que además tienen relativamente poco tiempo, surgen a principios del siglo XX en Estados Unidos, en el contexto negro y latino, y es ahí donde hemos observado a lo largo de esos 120 años máximo una expansión impresionante, el mayor crecimiento es de iglesias pentecostales. Cuando decimos iglesias pentecostales, ¿hablamos de cuántas iglesias o como cuáles opciones de nombre? Bueno, opciones de nombre. Hay miles de iglesias pentecostales. No hablamos de una decena o de un par de cientos. Hablamos de miles de iglesias. Miles de iglesias. Por toda América. Por toda América Latina, por el mundo en general. Ajá. Sí, cómo no. Y en México no es la excepción. Hay una cantidad importante, no sé el número exacto, pero iglesias pentecostales surgidas en nuestro país, en Veracruz, en Oaxaca, en Hidalgo, que se han expandido a lo largo del país y que han ido fuera de México. Iglesias pentecostales, vamos a definirlas, no importa el nombre, porque los nombres pueden ser muy diversos. Aquí lo importante es que se cree en los dones del Espíritu Santo. Según la Biblia, pues el día de Pentecostés, de ahí viene el nombre, el Espíritu Santo bajó y tomó posesión de los creyentes. Hablaron en lenguas, tuvieron el don de la profecía, el don de discernimiento, etc. Este es el perfil de las iglesias pentecostales, es decir, aquellas en donde los dones del Espíritu Santo son particularmente fuertes, es una de las prioridades en la organización y la creencia de las iglesias. Y bueno, podemos encontrar desde iglesias presbiterianas pentecostalizadas, iglesias el catolicismo se ha pentecostalizado de una manera importante. Y además hay otra cosa interesante ahí. El feligrés, el creyente, tiene un papel fundamental, ya no tanto el intermediario, ¿no? El sacerdote en la Iglesia Católica es el centro del círculo y ahí convergen todos. En una iglesia pentecostal o pentecostés, sí el pastor tiene un papel de dirigente, de líder, de coordinador, pero es la comunidad la que tiene la voz principal, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto y luego hay otro grupo más pequeño de iglesias, básicamente surgidas también en Estados Unidos en el siglo XIX, que están, digamos, separadas en términos de análisis. Y ahí tenemos, por supuesto, a los Testigos de Jehová, tenemos a los Adventistas del Séptimo Día y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son comúnmente conocidas como mormones. Claro, y de ellas tenemos mucha representación aquí en el estado y seguramente en México. Vamos a ir a una pausa, ¿cómo no?, doctor, y vamos a ir conversando de esta versión que, digamos, nos empieza a caracterizar desde hace muchos años, pero que no hemos estudiado suficientemente hasta que usted inició sus estudios aquí en la Universidad de Quintana Roo. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Voces Universitarias. Estamos hablando de un tema sumamente interesante, siempre enriquecedor, porque ese es un tema que va creciendo en la medida en que lo seguimos estudiando o lo empezamos a estudiar, creo que es mejor decirlo así. No es muy usual hablar de la religión, del estudio de las religiones, porque en un país tan tradicional como México suponemos que solamente una religión es dominante. Lo es, pero hay una diversidad que se hace presente en los estados. Y de eso estamos hablando en el caso de Quintana Roo. Doctor Higuera, el tema de las religiones y su diversidad en Quintana Roo tiene diferentes nombres. Aparte de la religión católica y en donde quizás
haya solamente ya un 60 o 65% de católicos en Quintana Roo. ¿Cuáles son las otras religiones que tienen presencia en nuestro estado? Bueno, en Quintana Roo la diversidad religiosa es muy amplia, algo más del 70% es católico y el resto está en una opción distinta. Un bloque muy importante se declara como sin religión, y eso no quiere decir que sean ateos, quiere decir que son personas que no están en relación a una iglesia en concreto, pero que seguramente pueden, muchos de ellos, tener una idea particular de un dios, una deidad, etc. Los que sí están adscritos a una iglesia en particular, cristiana, no católica, básicamente el censo lo que hace es estas agrupaciones de las que hablábamos y presentarlas muchas veces como agrupaciones censales. Por ejemplo, bajo pentecostalismo, pues hay centenares, miles de iglesias individuales. Pero lo que tenemos presente son, por supuesto, después del catolicismo, el segundo lugar en términos estadísticos son los testigos de Jehová. Y estamos hablando del 2% de la población, 2.3%. De ahí para abajo estamos hablando de iglesias protestantes históricas, ¿no? El presbiterianismo es muy importante, los bautistas, los mormones, cada vez son menos estadísticamente en Quintana Roo, pero lo que seguro tenemos es un abanico con muchos gajos que lo que representan son distintas opciones religiosas. Claro, yo creo que esto que nos caracteriza justamente en Quintana Roo es tan amplio y tan tolerable, porque digamos que a mayor diversidad se supone que debe haber mayor tolerancia. Claro. Y esa tolerancia nos lleva a un tema que usted recientemente estudió, o que sigue estudiando, y en la que nos ha presentado además una versión pues novedosa, porque ahora estamos usando multimedia como parte de esto que pues ya son los nuevos tiempos en donde también la universidad se incorpora a mostrar la investigación de otra forma. Me refiero a la Santa Muerte. Es un nombre que en forma mediática se ha dado a conocer así, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el nombre correcto que debemos utilizar? ¿Y por qué además usted está estudiando esto en Quintana Roo? ¿Cómo no? Bueno, el culto a la Santa Muerte es una tradición que no se sabe dónde surge. Los estudiosos han planteado distintas hipótesis. Una, que es la evolución del culto a la muerte que se hacía desde la época prehispánica, y esto ha ido cambiando conforme las etapas históricas del país, hasta llegar a la modernidad. Por el otro lado, la segunda hipótesis señala que es un elemento que vino con los europeos, con los españoles, porque icónicamente, si uno piensa en la Santa Muerte, pues tiene muchos de los elementos de la muerte representada en la Edad Media europea. Un esqueleto vestido con una saya, muchas veces con su guadaña, y todos estos, inclusive con alas, y estos elementos son cosas que se fueron desarrollando en Europa, sobre todo a partir de la Edad Media. Yo no conozco un solo trabajo que asegure cuál es el origen del culto a la Santa Muerte. No hay, no se sabe. Hay distintos, se han documentado distintos orígenes en términos de lugares concretos, la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, Veracruz, la zona de Catemaco. Pero lo que es muy interesante es que este culto, a pesar de no tener un origen cierto y único, ha ido creciendo de manera importante en el ¿Por país. ¿Por qué? A mí me parece que tiene varias posibles explicaciones. Una, porque recibe a todos aquellos que de una u otra manera son gente que está marginada, marginada socialmente, marginada económicamente, cultural, políticamente. La gran mayoría de los que se acercan inicialmente al culto de la Santa Muerte no están buscando una iglesia tradicional en donde yo pueda incorporarme y formar parte de una liturgia y de un dogma con reconocimiento social. Usualmente lo que ocurre es que quien llega y se acerca, precisamente por el estigma que pesa sobre este culto, es gente que siente que las opciones tradicionales no le tienen mayor atractivo. Entonces llegan y esto se combina con el hecho de que el culto de la Santa Muerte no tiene una actitud exclusivista. No es estás conmigo o estás contra mí.
realmente al interior, lo que ocurre es que se puede perfectamente combinar la adscripción católica o cristiana no católica, etcétera, y venir aquí y rendirle culto a la Santa Muerte. La Santa Muerte no tiene, como yo decía, un origen documentado y tampoco lo que tiene es un... no se ha institucionalizado. Si bien es cierto que hay iglesias con nombres y apellidos, lo que pasa es que hay distintas opciones y distintas tradiciones. El culto de la Santa Muerte está asociado en algunas zonas a la santería cubana, otro a la cuestión de los curanderos o chamanes veracruzanos. Hay que decirlo, hay quienes practican brujería y satanismo que están asociados al culto de la Santa Muerte. Entonces, lo que tenemos en este momento es precisamente una serie de opciones dentro de este culto, y lo que la gente hace es acercarse a una u otra. En Chetumal en particular tenemos por lo menos dos de ellas. En Chetumal tenemos la opción de la santería, gente que combina el culto de la Santa Muerte, que está muy vinculado con la curación de pacientes, de enfermos, y que se consulta o se pide a la Santa Muerte elementos para poder salvar al enfermo, y eso combinado con el palomonte y con las divinidades de la santería. Esto ocurre en Chetumal. También tenemos la opción de los curanderos o los chamanes, que viene de una tradición veracruzana, y que lo que se hace son limpias, se hacen lecturas de cartas, en términos de poder siempre ayudar al creyente, pero con dos sistemas de organización y de creencia distintos. ¿Es una religión o no la Santa Muerte desde el punto de vista de la antropología, de esos estudios, cuando usted ha tratado el tema de las religiones que no son católicas? ¿Cómo no? Y además de eso, ¿se considera desde el Estado mexicano que tiene un registro de los cultos en México o no? Yo creo que sí, que si definimos la religión como un sistema de creencias en un ser superior o en varios seres superiores, que lo que hacen es darle sentido a la vida de los seres humanos, entonces, sin lugar a dudas, el culto a la Santa Muerte es una religión, cubre con elementos. Lo que todavía no tiene, por lo menos en Chetumal, es el proceso de rutinización y de institucionalización. Eso no quiere decir que en otras partes del país no haya ocurrido. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Santa Iglesia Católica México-Estados Unidos, que estuvo a cargo, sigue siendo su cabeza, el padre David Romo Guillén, ha hecho todo este proceso de institucionalización e incorporó lo de la Santa Muerte en una tradición tridentina que no acepta el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica. Entonces, lo que ahí se hace es combinar la parte de la Iglesia Católica, la vieja escuela, sí, con el culto a esta divinidad, esta advocación particular de la Santa Muerte. En Chetumal tenemos una parroquia que pertenece a esa institución religiosa en México, tiene el reconocimiento de ese santuario nacional, y es, aquí se llama la parroquia del Señor de la Misericordia y la Santa Muerte. Entonces son las dos tradiciones. ¿Qué pasa con el reconocimiento del Estado mexicano? El Estado mexicano desde 1992 estipuló, publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y fue otorgando reconocimiento y personalidad jurídica a las iglesias como asociaciones religiosas. En 2003 esta iglesia tuvo su registro, que perdió 3 años después, y en este momento existe y puede funcionar, pero no tiene ese reconocimiento. No puede tener patrimonio propio, no tiene personalidad jurídica, no puede hacer actos de culto público, pero puede funcionar dentro de las cuatro paredes de sus templos. Claro, ¿por qué doctor Higuera pierde su registro en la Santa Muerte? Bueno, religión? Sí, en algún momento en el 2006 se da la noticia de que la cabeza de la iglesia, el padre Romo Guillén, se le encuentra involucrado en una de sus cuentas bancarias, está involucrada con el manejo de dinero asociado a secuestros. Hasta donde yo conozco, después de revisar las fuentes disponibles, nunca se demostró su participación como tal, pero sí el que por sus cuentas pasaron estos dineros.
En ese momento lo que se hizo fue tomarlo preso a él y a un grupo de personas, y desde entonces están encarcelados. Claro. Finalmente, porque el tiempo se nos ha agotado desafortunadamente, claro. Doctor, ¿cómo toma en general, cuál es la percepción que usted tiene de que la sociedad en Chetumal, por ejemplo, que es a donde tenemos la experiencia más directa para esta investigación, ¿cómo toma a esta iglesia? ¿La ve con recelo? ¿La ve con confianza? ¿Tiene temor? Sí, yo creo que el estigma social que pesa sobre el culto a la Santa Muerte es evidente. Tiene mucho que ver la propia imagen producida por la Iglesia Católica, que es mayoritaria, por las tradiciones cristianas en general, que no ven con buenos ojos el que se le rece a veces a un ídolo, si pensamos en los cristianos no católicos, y mucho menos si ese ídolo es un esqueleto, ¿no? Tradicionalmente se piensa que se está rezando a la parte opuesta de la vida, que es la muerte. Lo que es muy interesante es que, por desgracia, no se conocen realmente los postulados. Y lo que en general, lo que yo he podido encontrar en estos meses de investigación, es que lo que los creyentes, los devotos a la Santa Muerte están buscando es saber que en algún momento la vida se acaba, y que lo que estarían buscando es que en el momento de la muerte no ocurra una cosa de orden violento, sino que la Santa Muerte significa tener una buena muerte, ¿no? Y se concibe dentro de la tradición de la iglesia de Romo Guillén, la parroquia de el Señor de la Misericordia aquí en Chetumal, y la Santa Muerte, como se concibe que la Santa Muerte es un ángel creado por Dios, cuya función es que en el momento en que termina la vida de un ser humano, tomar su alma para llevarla frente a Dios para ser juzgado, dentro de esta tradición cristiana. Excelente. Muy bien. Yo creo que ha sido una muy buena exposición, y aparte una síntesis extraordinaria de la vida cotidiana en Chetumal, en particular en esta diversidad religiosa que nos caracteriza, pues, en todo el estado. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de otra entrevista en breve. Seguro. Ahí tenemos que hablar de los 40 años, los primeros años, 40 años de Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues a usted que nos está viendo en Voces Universitarias, le decimos muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en este programa desde la Universidad de Quintana Roo.